monitorear. ¿Entendido, Stanaforth? Sí. Empezaremos por los esenciales. Vamos a examinar la ventilación y el reactor de agua. Sí, espera un momento, Skinny. Pequeñas. Aquí están las estadísticas de Stratton en la pasada temporada. Ahora el turno es para Marte. Se lanza por ti y se la lleva. ¿Cómo empezó la vida en la Tierra? Es un misterio. Pero mantenerla es un problema de ingeniería. Un metro de acero y el aislamiento me separan de la nada. Siento el tirón de la rotación de la nave. Me pesan los pies y siento la cabeza ligera. En esta enorme máquina, tan pequeña en el vacío del espacio. Potente, pero frágil. Es inquietante, pero me encanta. Día 12 de 270. Hola, capitán. Es hora de tu primera interactuación semanal con los alumnos. ¿Preparado para la conexión? Estoy ocupado. Stanaforth, tómate un descanso. Las relaciones públicas también son importantes y un poco de interacción humana te irá bien. Soy la señora Wilson, la encargada de dirigir la sesión de preguntas y respuestas del programa de ciencias jóvenes estadounidenses. La primera pregunta se la hará Samantha Holmes. Hola. Si llegara a Marte, ¿cómo conseguiría sobrevivir a las duras condiciones climáticas? Llegaré a Marte y ya hemos enviado mucho material. Combustible, comida. Pero uno de los mayores retos es el agua. No se puede enviar la suficiente. Por eso he estado trabajando en este reactor. Vaya, ¿lo ha hecho usted? ¿Cómo lo hace? Es parecido a las células de combustible de la nave. Como un coche eléctrico. El producto es la energía y el biproducto es el agua potable. Solo que el mío funciona con tierra. ¿Con tierra? He inventado un proceso para extraer el hidrógeno y el oxígeno de la tierra y recombinarlos, que crea H2O. Nadie creía que fuera a funcionar. Así que me fui al desierto de Atacama. Solo, sin agua y con un único modo de sobrevivir: hacer que el reactor funcionara.